surgió así, che, hagamos algo como Televisión por la Identidad. Y surgió esto, Televisión por la Inclusión. Esto surgió hace como 3 años atrás y pensamos en los excluidos, en los que están caídos del sistema, en los prejuicios, en todos esos hábitos que tenemos, no los argentinos, sino a nivel mundial, de este mundo tan individualista y tan deshumanizado, de esos hábitos que nos acostumbran a lo malo, al antisemitismo, nos acostumbran a la xenofobia, nos acostumbran a discriminar al diferente, nos acostumbran a segmentar. Y la verdad que tratarlo en una ficción que entra por otro carril la ficción, no entra por un discurso periodístico o un documental, sino que entra por el corazón. Los libros muestran las problemáticas, pero desde una visión diferente a la que uno ve normalmente. Y esto me parece que está bueno, porque no aparece el prejuicio, y aparece verdaderamente el conflicto, las diferencias, pero también aparece una lucecita ahí atrás, allá atrás por el camino, que hay cosas que se pueden solucionar más fácilmente de lo que uno supone. Justamente, Televisión por la Inclusión es la televisión por aquellos que en realidad no están incluidos, ¿no? De aquellas situaciones que en mayor o menor medida, en términos públicos o en términos privados, están en una situación marginal, una situación de exclusión, ¿no? Y esto me parece muy rico, ¿no? Porque como le decía antes a un compañero, la alternativa de volver a tener en la televisión, yo creo que la televisión argentina es una buena televisión, con cosas muy malas, ¿no? Y con cosas de gran nivel, pero que son muy poquitas. Justamente me parece que esta es una alternativa de darle un mejor nivel a la televisión argentina. Una historia con un compromiso social, con un compromiso de alguna manera. La desconfianza, el miedo, obviamente es lo primero que te aparece, como el personaje que le pasó a Marta, el personaje de Selva. Pero ¿qué pasa cuando vos vas conociendo a la gente y cuando vos conocés a la persona y cuando encontrás que esa persona por ahí no tiene quizá un enganche con vos desde la cabeza, sino hay algo más que tiene que ver con el corazón? Este es un proyecto que nosotros venimos pensando hace tiempo. En Televisión por la Identidad, nosotros intentamos dar cuenta de un pasado que aún sigue vigente en la sociedad argentina. Y empezamos a pensar la televisión desde hace algunos años, no como un elemento de transformación, porque desde la televisión no transformás nada, pero sí como un impulso para poder reflexionar y pensar y poder movilizar otras voluntades y otras acciones.